Lunes 16 de septiembre del 2013, hoy que se le haga tarde, quédese en su cama, por favor. Recuerde, hoy, si es empleado o empleada pública, tienen asueto. Ayer fue 15 de septiembre y tienen derecho a disfrutar hoy, pero mañana llegue con una sonrisa a su centro de trabajo, con una actitud, como le hemos apuntado ya en ocasiones anteriores, completamente distinta, si es de esas personas que llegan, como dicen, siempre amargada o amargado a su trabajo. Bienvenidas y bienvenidos, dándoles gracias a Dios que nos permite siempre esta posibilidad. Les saluda Jorge Zelaya. Y Alejandra Rodríguez, bienvenidos. Nada mejor que levantarse tempranito e informarse con nosotros. Comenzamos. Heixana Maresa Carrillo, 6 Un Minuto, está lista para ofrecernos a continuación las condiciones del tiempo. Heixana, buenos días. El estado del tiempo es presentado por Tapsin Noche de Tapsin, el experto en gripes. Gracias, Jorge, Alejandra. Muy buenos días a todos en casita. Algunos descansando ahí en camita, pero nosotros felices de estarles informando aquí en TN5 Matutino. Condiciones del tiempo para este día. Mucha precaución porque continúan las lluvias. Según nos informa el Centro de Meteorología Hondureño, tenemos estas precipitaciones y la preocupación en este momento precisamente es la saturación de los suelos. La mayor cantidad de lluvia será para todo lo que es la zona occidental del territorio nacional. Esperamos hasta 35 milímetros de lluvia, 25 milímetros para todo lo que es el litoral del Caribe hondureño y la zona insular, y de 15 a 20 milímetros de metro cuadrado de lluvia para todo lo que es la zona centro, sur y oriente del territorio nacional. Mucha precaución porque recuerde que nos encontramos en alerta verde, prácticamente alerta verde casi todo el territorio nacional en 13 departamentos, pero mucha precaución en sus viviendas. En cuanto al oleaje, se los proporciono. Para el Caribe lo tenemos de 2 a 6 pies este lunes y en el Golfo de Fonseca de 4 a 5 pies. Las temperaturas después de estos consejos. Si una gripe no te deja dormir, toma Tapsin Noche. Las cápsulas verdes de Tapsin que te alivian rápidamente todos los síntomas de la gripe mientras tú duermes. Gripe en la noche, Tapsin Noche. Y para la gripe en el día, Tapsin Día, que alivia sin provocar sueño. Tapsin Día y Tapsin Noche. De Tapsin, el experto en gripe. Precaución en el Distrito Central porque también tenemos probabilidad de hasta 25 milímetros de lluvia. Y recuerde que aquí en Tegucigalpa y Comayagüela la saturación de los suelos es nuestro principal problema. Tenemos una mínima de 19 grados centígrados, alcanzando una máxima al mediodía de 29, y tiempo pues muy nuboso según nos informa el Centro de Meteorología. Tenemos entonces en cuanto a la salida del sol a las 5:37 y la puesta será a las 5:58 de la tarde de este lunes. En cuanto a las temperaturas, los rangos no varían mucho, porque de hecho tenemos cielos con mucha nubosidad. Tenemos para la zona oriental una mínima de 21, en este momento alcanzando en Juticalpa una máxima nada más que de 28 grados centígrados como temperatura pues al mediodía. Tenemos los rangos en la región sur entre 25 y 32, usted dirá 32 en la zona sur, así es, muy inusuales por esta nubosidad que ingresa desde el sur hasta el interior del territorio nacional. En el centro alcanzaremos una máxima para este día de 30 grados centígrados y con una mínima en este momento de 22. En cuanto a la zona norte, tenemos entre 25 y 31 los rangos para este día, una mínima de 14 en La Esperanza y una máxima de 29 en Ocotepeque. Y siempre le invito a que busque la Brigada Tapsin, donde le entregarán este ejemplar de la temporada de huracanes y una muestra de Tapsin. Compañeros, con ustedes. El estado del tiempo fue presentado por Tapsin Noche de Tapsin, el experto en gripes. El gobierno decidió conceder asueto a los empleados públicos este lunes para compensar el feriado del 15 de septiembre cuando se celebró la independencia de nuestro país y del área centroamericana en vista que se celebró ayer. Los burócratas se reincorporarán el martes a sus funciones. Sin embargo, los empleados de los hospitales públicos, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la banca y el comercio laborarán normalmente, por lo que el país estará parcialmente paralizado. El resumen de los sucesos acontecidos en las últimas horas, captados por el ente de la patrulla nocturna en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. El resumen de los sucesos más relevantes acontecidos el fin de semana en la capital de la República se los proporciona la patrulla nocturna. A la vez de las festividades en conmemoración al 192 aniversario de independencia, los cuerpos de socorro también brindaron asistencia por las incesantes lluvias sobre Tegucigalpa y Comayagüela. Iniciamos desde
anoche pues con el grito de independencia y continuamos hoy en la mañana con el izado del pabellón nacional en el Cerro Juana Laínez, posteriormente la participación en los desfiles de plantas tropicales hacia el Estadio Nacional Tiburcio Querías Andino, posteriormente pues continuamos prestando asistencia a las personas que asistieron a los desfiles, tanto en el recorrido que hicieron los institutos hacia el Estadio Nacional como también al interior del Estadio Nacional, pues teníamos puestos de socorro, teníamos unidades en puestos de avanzada como ser en el Parque Herrera, en el Hospital San Felipe, y también estuvimos dando seguridad al desfile que estaba en el bulevar en Morazán hacia el Parque Central. El fin de semana ha sido de mucho trabajo desde el viernes, dado por la situación climatológica, las lluvias que han estado azotando pues, nuestra capital. Hemos estado haciendo rondas de supervisión, de evaluación en la 3 de mayo, en el sector de La Olla, en el barrio Morazán, también en el sector de Radio América, donde se inundaron 3 vehículos. Ayer terminamos a la 1 de la mañana de hacer rondas. Afortunadamente solo se reportan casas inundadas, vehículos inundados, no daños materiales de gravedad ni vidas humanas afectadas. Llamado a toda la actividad que tuvieron durante los desfiles de este día 15 de septiembre. Así es, este fin de semana hemos realizado alrededor de 57 servicios de ambulancia, desde el viernes por la noche, todo el sábado, accidentes de tránsito también por lo mojado que están las carreteras, y en los desfiles patrios de aquí de Tegucigalpa realizamos 37 asistencias, en la mayoría de personas con insolación, personas que presentaban desmayos, y atendimos 2 personas con embarazo que estaban dentro del hospital, dentro del estadio, trasladadas al hospital, 2 hipertensos, 2 accidentes de tránsito, los demás personas que presentaban estos cuadros de insolación, de deshidratación y desmayo. Mientras tanto, 12 personas fallecidas ingresaron a la morgue capitalina, entre ellas una exhumación que se realizó en la ciudad de Trujillo, mientras desde Nacaome Valle ingresó el joven Mauricio Valladares, de 27 años, José Canales, de Siguatepeque. Más información de la patrulla nocturna en la zona norte del país. En la zona norte, la comunidad mexicana conmemoró el 203 aniversario de su independencia con el tradicional grito mexicano y esta cena donde degustaron platos típicos de su país, así como también lucieron atuendos tradicionales de varias regiones, como Jalisco, Yucatán, Veracruz, Campeche, entre otros. Solo el grito de independencia, que realmente es lo que se hace en México. Vamos a tener mariachis, vamos a tener realmente algo político, no hay nada político. Es el gusto de que nuestras familias mexicanas disfruten de nuestra independencia como país, lo mismo que la independencia de Honduras. ¿Qué platillos son los que van a degustar típicos de México? Nosotros seleccionamos aquí, en este restaurante, buffet tacos. Tacos de cochinita pibil, salsas mexicanas, tacos de pollo, realmente sopecitos, taquitos dorados, que son lo que se prepara en las fiestas mexicanas en estas fechas. En otras informaciones, y estas policiales en el Hospital Mario Catarino Rivas, ingresaron varios heridos de diferentes municipios por heridos de arma de fuego y por arma blanca. En horario nocturno, el hospital no se dio abasto, ya que en 10 minutos ingresaron cerca de 10 ambulancias de diferentes municipios. Entre estos, Choloma, ya que en la cancha de Bijao ocurrió un tiroteo donde salió herido Jairo Arturo Matute, de aproximadamente 25 años. Él falleció en el hospital por diferentes heridas de bala que le propinaron desconocidos. Más información en la Ceiba. Gracias, iniciamos la patrulla nocturna mostrando cómo una fuerte lluvia que cayó en las primeras horas de esta noche inundó varias calles céntricas de la ciudad, pero sin provocar problemas en barrios y colonias. La policía, en su reporte de fin de semana, da a conocer la recuperación de un vehículo, la captura de 3 extorsionadores y la detención de una persona por golpear a su propio padre. Y escuchemos ahora el informe del Cuerpo de Bomberos que nos da a conocer el cabo Ramón Rodríguez. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues en este fin de semana hemos tenido una ardua labor, empezando lo que fue el desfile de las escuelas del día 14, el cual encabezamos el desfile con una unidad y su respectiva sirena. Por la noche pues se hizo la labor social de prestar servicio de camillaje a lo que fue el Estadio Ceibeño. Por el día de hoy 15 pues se realizó lo que fue el desfile de
del pelotón del Cuerpo de Bomberos de La Ceiba, encabezado por el mayor Miralda y todo el cuerpo de rescate que tenemos acá en la ciudad, ¿va? También se suscitó un accidente en lo que fue la intersección ahí en la colonia Miramar, donde un vehículo colisionó en un muro ahí y salieron dos personas heridas, cual fueron trasladadas al Hospital Atlántida. También se realizaron dos servicios de ambulancia a la ciudad de San Pedro Sula. Finalizamos así la patrulla nocturna de hoy. Gracias por su atención. Acusamos la llamada del licenciado Mario López, el director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, indicándonos, Ale, que trabajan en aduanas, en atención al contribuyente y también en entrega de placas hasta en horas del mediodía. Sí, hoy estarán trabajando ellos con todo lo que es atención al contribuyente. Ya lo habíamos mencionado, al igual que el Seguro Social hoy está trabajando, sí, al igual que los hospitales públicos también. Bueno, así que muchísimas gracias, licenciado Mario López, que está pendiente, el director ejecutivo de la DEI. Donde mora la libertad, ahí está mi patria. Honduras, con civismo y fervor, celebró su 192 aniversario de independencia patria. 6:12 minutos, regresamos con esto y más. La ciudad de La Ceiba lució a ritmo de los colores de la bandera nacional y no se quedó atrás en la celebración del 192 aniversario de nuestra independencia. Con un derroche de civismo y la participación de casi todos los institutos públicos y privados que presentaron bellísimas palillonas y sus bien preparadas bandas, se celebraron para deleite del público los desfiles de este 15 de septiembre en La Ceiba. Contentos de ver el deportamiento que ha habido en el pueblo ceibeño, acompañando no solamente a sus parientes o amigos en el desfile de la marcha, sino también celebrando el cumpleaños de la patria. Nos sentimos muy complacidos, ¿verdad?, con el resultado y el apoyo tanto de maestros y padres de familia, a los cuales, por parte del Comité Cívico, pues les damos las gracias. Un desfile muy lucido y en el que no se presentaron hechos que lamentar. Pues estamos muy bien, estamos excelentes, tenemos un dispositivo a lo largo y ancho de toda la avenida San Isidro, tenemos colaboración de los amigos de las Fuerzas Armadas y pues gracias a Dios, desde que iniciaron las actividades hasta este punto pues no ha habido ningún hecho que lamentar. Y así, con el fervor cívico de los estudiantes y el calor del pueblo, se realizaron los desfiles en esta ciudad. En La Ceiba, Germán Vallecillo, Telenoticias. Las principales calles y avenidas de la zona norte del país también fueron engalanadas por institutos que pusieron su toque para festejar el aniversario patrio. Erling Espenal estuvo ahí y nos presenta las imágenes. La belleza de las palillonas y las presentaciones de las bandas de guerra fue el atractivo más fuerte de los casi 30 institutos, entre públicos y privados, que participaron en San Pedro Sula. Muy orgullosa de poder representar el instituto. Sobre todo a la patria, porque hoy son 192 aniversarios de Honduras y nos sentimos orgullosos de ser independientes, libres y soberanos. Realmente emocionados porque estamos celebrando nuestros 192 años de independencia. Por eso los colores de nuestra banda y de nuestro pueblo palillona nos dicen que estamos muy alegres y muy contentos este día. Los desfiles también se realizaron en otros municipios como La Lima, Choloma, Villanueva, Puerto Cortés y El Progreso Lloro, entre otros. Tenemos que contribuir para desarrollar nuestro país, por difícil que sea la situación en diferentes ámbitos económicos, sociales, políticos, en temas de inseguridad y otros problemas que nos están aquejando, tenemos que ser positivos y albergar siempre esperanzas y sobre todo donde Dios nos sitúa. Por acciones pequeñas que realicemos, hacerlas siempre, primero Dios, perfectamente, con amor y civismo a favor de Honduras. Los desfiles patrios en conmemoración de los 192 aniversarios de independencia se realizaron en la zona norte sin registrar incidencias. Erling Espinal, Telenoticias. La alegría y el fervor cívico se desbordó en la capital de la República con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias. Bajo un cielo benévolo que permitió el fluir del civismo, estudiantes, militares, autoridades civiles y representantes de organizaciones de la sociedad desfilaron conmemorando el 192 aniversario de la independencia patria. Uno está joven, es estudiante,
Creo que la emoción de desfilar es indescriptible y va formando en uno ese sentimiento de amor a la patria, de celebrar la independencia, buscar ese sentido, esa remembranza. Y yo creo que en un día como hoy, donde vemos este estadio totalmente lleno. Hacer lo que somos todos y lo que necesitamos ser todos es un país de oportunidades, un país donde nadie sea excluido, un país a donde puedan gozar de los beneficios de buena salud, de buena educación, de un buen empleo y lograr tener vivienda. Esas son las cosas elementales que... Los estudiantes de colegios públicos y privados desde muy temprano llegaron poco a poco al punto de partida de la marcha. Los colegiales lucieron sus trajes de gala, las pomponeras y las palillonas llegaron frescas, radiantes, atractivas, mientras que los integrantes de las bandas de inmediato iniciaron el calentamiento de sus redoblantes. Los escenarios de celebración de septiembre han servido para reencontrarse con la familia hondureña y ha sido masivo los desfiles en los diferentes sectores del país. Y hoy tenemos la suerte de celebrar el 192 aniversario temprano, iniciando con buen tiempo en el estadio para que todos tengan la posibilidad de poderse mostrar y de poder recibir la ovación y la participación de los hondureños que se han dado cita en este estadio el día de hoy. Hacer las cosas día a día con éxito para que nuestro país se engrandezca. Y desde las aulas de clase nosotros tenemos el compromiso con los niños de enseñarles a amar a su país. Mientras júbilo, gritos y algarabía se desató en el Estadio Nacional con el espectáculo realizado por el equipo de salto libre de la Fuerza Aérea, donde los hondureños esperaron pacientemente el aterrizaje de los 9 paracaidistas. Evento que el pueblo hondureño espera, porque es lleno de bastante colorido, de mucha motivación, entusiasmo y sobre todo con una gran acentuación patriótica. El presidente Porfirio Lobo Sosa, junto al alcalde capitalino Ricardo Álvarez y representantes de los tres poderes del estado, encabezaron las festividades. Jesse Amador, Telenoticias. La dirigencia magisterial y el Frente Nacional de Resistencia Popular, junto a diferentes organizaciones, realizaron una marcha paralela para reclamar por los principales problemas que enfrenta el país. Claudia Almendares con los detalles. Con una marcha que inició desde el Boulevard Morazán, el Frente Nacional de Resistencia Popular, la dirigencia magisterial, miembros de la comunidad lésbico-gay y algunos sindicatos conmemoraron un año más de independencia patria. Es una multitudinaria manifestación en Tegucigalpa, en Choluteca, en Colón, en Cortés, en Choluteca, en la región de Occidente. El objetivo de la marcha, aseguran, es hacer sentir su inconformidad. Hay más de 2 millones de desempleados y 50 mil de ellos son jóvenes. El tema de la inseguridad, esto definitivamente es el peor flagelo y látigo que tiene el pueblo hondureño. Cada 70 minutos acribían a alguien, las masacres, las extorsiones, el robo, los asaltos en los buses. En la marcha se destacó el uso de banderas rojas, distintivos y hasta la presencia de la candidata del partido Libertad y Refundación. Aparte de que es un indicativo de que hay una decisión del pueblo tomada, es también un indicativo de que el pueblo por primera vez está en las calles, por primera vez está reclamando sus derechos y por primera vez encuentra un espacio para la toma del poder. Pese a la prohibición decretada por la Secretaría de Educación, el desfile fue amenizado por bandas de algunos institutos y palillonas. No le tenemos miedo, el magisterio ha dicho, y los que por la represión que ha tenido Escoto en estos días al magisterio, muchos están allá, pero el corazón del magisterio está aquí en la marcha popular. Esta marcha, que fue convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular y la dirigencia magisterial, finalizó en el centro de Tegucigalpa. Este es un reporte de Claudia Almendares para Noticieros Televicentro. El altar se ha de tomar a la patria para ofrendarle nuestra vida, no de pedestal para levantarnos sobre ella. Red vial del país hundida en el abandono. Al regreso, todos los detalles. Congreso Nacional convoca sesión para este martes, así que se espera que se aborde el presupuesto general de la República. 6:22 minutos, esto y más al volver. El comisionado de COPECO, el licenciado Lisandro Rosales, desde el Aeropuerto Internacional de Tongontín, en este instante con el periodista Melvin Fernando Paguada. Ambos
Buenos días, adelante. Buenos días, Jorge, Alejandra. Sin duda, lamentable, muchos daños, serios daños ha causado las lluvias en los últimos días y horas en el territorio nacional. El ministro de la COPECO, el licenciado Lisandro Rosales, nos da a conocer en detalle especialmente los daños en carreteras principales del país. Buenos días, Melvin, buenos días, Jorge, y a todos los amigos de TN5 Matutino. Lastimosamente, tenemos 20 personas que han perdido la vida en estos últimos lluvias que hemos tenido en este mes de septiembre y agosto pasado. También tenemos bastantes daños a la red vial, son daños menores que se van generando producto de la saturación de suelo, derrumbes, rajaduras en carreteras, la red secundaria ha tenido mucho problema producto de las fuertes precipitaciones que se están dando en el país. Tenemos municipios como Trojes, como Patuca, donde casi toda la red secundaria ha sufrido daños, cajas puentes que se han visto dañadas, pasos que se han visto afectados. Y también tenemos en este momento un deslizamiento en el sector de Las Mesas, en la carretera que conduce de Tegucigalpa a Sananlí, en el kilómetro 42, donde está obstaculizado el paso y solo hay un carril habilitado de que conduce de Danlí hacia Tegucigalpa, de Tegucigalpa hacia Danlí, y también al sector fronterizo de Las Manos. Lo más lamentable, vidas humanas que se han estado perdiendo. ¿A cuánto Hacienda nos decía? Hasta este momento llevamos 20, lamentablemente. El último persona fue un señor de 70 años en el sector de Culmí, el señor Gregorio Contreras, que iba a caballo tratando de cruzar una quebrada, cuando la sorprendió una crecida de la quebrada y lamentablemente lo botó el caballo, perdiendo la vida en este sector de dulce nombre de Culmí. ¿Cuáles son las zonas, regiones más afectadas por lluvias en el territorio nacional hasta ahora dentro de la mayoría que hay? Bueno, en este momento tenemos la zona oriental, Olancho, El Paraíso, el norte de Francisco Morazán, el Distrito Central, son de las zonas donde más daños tenemos reportados. Sí hemos tenido bastantes lluvias en el sur, en Valle Choluteca, y el Distrito Central, como le mencionaba, ha sido una de las zonas donde mayor saturación tenemos en estos momentos. ¿Qué pronostica COPECO para las próximas horas y días con relación a las lluvias? Bueno, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán en las próximas horas. Tenemos la zona intertropical de convergencia que se encuentra cerca de nuestras latitudes, a la altura del Golfo de Fonseca, y esto lo que genera es más lluvias en la zona sur, centro-sur y sur-oriente del país, generando las lluvias que hemos estado viendo en los últimos días. ¿Sigue la alerta verde en cuántos departamentos? Se mantiene en 12 departamentos y el Distrito Central, y esto para mantener una observación y vigilancia sobre las lluvias que hemos tenido, la saturación de suelo que ya tenemos y sobre todo para que la población vaya haciendo las medidas de prevención, los comités de emergencia municipales y locales vayan tomando las medidas y acciones que tienen que ver con la eliminación de las acumulaciones de basura que se dan en cunetas, tragantes, quebradas, para evitar tener represamientos que después provocan pérdidas de vidas humanas, que es lo más lamentable. Viene lo peor quizá, el mes de octubre, que es complicadísimo. En lo económico, logístico y humano, ¿cómo está la COPECO de preparada, ministro? Bueno, nosotros desde el mes de marzo estamos preposicionados con nuestros materiales, hemos estado haciendo atención a todas estas pequeñas emergencias que muchas veces son desgastantes, pero que no nos limitan a seguir trabajando. Sabemos que hay limitaciones económicas en el país, pero estamos utilizando los recursos de la manera más óptima, optimizando esfuerzos y recursos para que el país no se vea afectado. En caso, y recordemos que lamentablemente este año cumplimos 15 años del fatídico huracán Mitch, este octubre puede ser un octubre muy copioso, como nos lo han indicado los expertos, por lo cual la población debe estar preparada y estar desde ya listos para poder actuar de manera inmediata en caso de que se necesite. Gracias, ministro de la COPECO, el licenciado Lisandro Rosales, en vivo esta mañana detallando sobre los daños que han causado y pérdidas humanas las lluvias en este país. Jorge, Alejandra, con ustedes. La noticia del día es presentada por Pizza Hut, el gusto de estar juntos. Melin Coto y Alista en San Pedro Sula, una fundación que atiende a personas no videntes, solicitan el apoyo de todos para realizar trabajos de reparación en sus oficinas, en sus instalaciones, precisamente porque las lluvias las han destruido. Melin, vamos con usted. Buen día, Alejandra. Así como usted lo mencionó, las consecuencias de la lluvia no solo son los daños a las carreteras y calles inundadas. Aquí en la zona norte, la Fundación Luis Braille se vio seriamente afectada con este temporal lluvioso y justamente su director, el señor Rubén Vázquez, nos habla de cuáles fueron los daños que ocasionaron esta lluvia. Así es, las lluvias del pasado jueves causaron severos daños en la Fundación Luis Braille, como ser equipo de cómputo, toda la sala de computación se inundó. Una impresora braille que tenemos, muebles de sala, dormitorio y otros enseres domésticos también fueron dañados. Yo pienso que, bueno, la verdad que no esperábamos esto, a pesar de que la zona es baja y teníamos algunas cosas protegidas,
el agua subió más de lo normal. ¿Cuántos metros de lodillo quedaron? Aproximadamente 3 pies, ¿verdad? Casi 1 metro, ¿verdad? Que ha sido, se ha limpiado ya una buena parte, ¿verdad? Con la ayuda de algunas personas que nos han apoyado. Y hacemos el llamado al cuerpo de bomberos que nos puedan ayudar, que todavía tenemos áreas que no hemos podido limpiar en su totalidad. Y hacemos el llamado también a la gente que nos ayude, ¿verdad? Tanto a la empresa privada como al gobierno central a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, el Congreso Nacional, para que pueda apoyarnos. Necesitamos construir un módulo en un nivel más alto o subir algunos pisos, ¿verdad? Y eso requiere una inversión bastante, bastante alta. Necesitamos material, techo, ¿verdad? Para poder culminar una terraza que ya está hecha, pero necesita la infraestructura, ¿verdad? Para poder trabajar. 26 años que lleva esta fundación, ¿cuántas personas atienden? Y desde luego los números o la ubicación del centro para que las personas se aboquen para darles apoyo. Bueno, la institución atiende más de 200 personas ciegas anualmente de todas las edades aquí en San Pedro Sula y vienen de los alrededores. Estamos en la colonia Villa Florencia, al final de la colonia Villa Florencia aquí en San Pedro Sula, frente a la escuela Francisco Morazán. ¿Verdad? Nos pueden llamar también al 2557-3609. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la información desde San Pedro Sula. Ellos piden apoyo gubernamental y también de las personas que tengan buen corazón para que les apoyen en la reconstrucción de esta Fundación Luis Braille. Eso es todo por mi parte. En Pizza Hut entendemos a los amantes del queso y para consentirlos creamos el nuevo Packy Bites. Ahora disfruta de más queso. Llévate una deliciosa Cheesy Bite de tu ingrediente favorito con 28 trocitos desprendibles rellenos de queso, deliciosamente sazonados, más 4 refrescos con todo el refil que quieras tomar por solo 299 lempiras. Ven y disfruta del exquisito sabor de Packy Bites todo el día, todos los días. Y si prefieres, pídela para llevar o desde tu casa. Pizza Hut, el gusto de estar juntos. La noticia del día fue presentada por Pizza Hut, el gusto de estar juntos. El licenciado Luis Urrutia, el director del CODEN, está en unidad móvil con la periodista Jaizana Mareza Carríos. En las últimas horas ha llovido fuertemente sobre la capital de la República. El monitoreo que han hecho en la alcaldía del Distrito Central. Jaizana y el licenciado Urrutia, buenos días, adelante. Buenos días nuevamente, compañeros. Todo el fin de semana, lluvia muy pertinaz sobre la capital de la República. ¿Cuál es el monitoreo que ha realizado el Comité de Emergencia Municipal? Buenos días, Luis Urrutia. Buenos días a usted, Jaizana, al licenciado Jorge Zelaya. Sí, en efecto, Tegucigalpa ha sufrido la inclemencia del tiempo en estos últimos días. Nos ha traído una saturación de suelos que ya nos está preocupando porque definitivamente, además de sufrir inundaciones y daños en muchas viviendas de la capital, más de 34 viviendas afectadas, también la caída de muros ya se está dando y eso nos preocupa porque generalmente pues se da en lugares que no tenemos, digamos, la infraestructura necesaria para los drenajes correspondientes, para toda aquella estructura que nos da la seguridad de que no va a pasar tanto. Pero tenemos colonias complicadas como Villanueva, Los Pinos, Mololoa, que definitivamente van a causar para nosotros una gran preocupación y una ocupación en estos días debido pues a que ya se generaron estos días anteriores algunos derrumbes y posiblemente pues con esta saturación nos vaya a dar más problemas. Y es que el llamado es precisamente a que las personas en sus viviendas estén monitoreando los alrededores. Usted me comentaba de un caso en que se salvaron 10 personas. En Mirador de Oriente tuvo la tal vez premonición o cuidado, más que todo una señora en decirle a su familia que se corriera de un muro hacia la ventana. Al día siguiente o en la noche durante la lluvia cayó un muro que hubiera matado a 10 personas y eso definitivamente nos preocupa, pero también por otra parte nos da positivismo que la gente esté entendiendo los mensajes, ¿verdad? De que no pueden quedar durmiendo a la par de muros que no tengan la seguridad, la contención técnica necesaria, porque aquí mucha gente improvisa las construcciones y eso nos potencia más el peligro de que vayan a haber fallecimientos por estas cosas. Entonces, definitivamente el mensaje es observar muros, pisos, paredes, si se fraccionan, si se rajan, como dicen, si se levantan los pisos durante o después de una lluvia, inmediatamente notificarlo al CODEN para que nosotros podamos tomar las medidas correspondientes y así salvaguardar vidas, que es lo que más nos importa. ¿Los números de teléfono si se encuentran estas familias en peligro? Mire, aquí igual hago y aprovecho estos medios para hacerle un llamado a Conatel que nos devuelva la línea 100 directa, gratuita, que teníamos antes, varios meses atrás, porque solo quedamos con los números 2221-500-004, que son privados,
digamos que se paga por llamar, gente que no tiene saldo, gente muy humilde no lo va a poder hacer, y sin explicación alguna nos han quitado este número 100, lo cual significa, además de traernos problemas de comunicación con los sectores más pobres, también es un retroceso en la gestión de riesgos en la capital. Muchas gracias también, pues su denuncia también ya está hecha. Don Luis Urrutia, pues es el gerente del Comité de Emergencia Municipal con este informe aquí en la capital de la República sobre las lluvias. Compañeros, con ustedes en el estudio. Gracias, Edsana. En materia de inversión de obra pública, Honduras se encuentra rezagada. Una prueba de ello son las condiciones de las carreteras de todo el país. Ramón Matute con los detalles. En completo abandono, más de 4.000 kilómetros de carretera no pavimentada en el país porque empresas constructoras rescindieron sus contratos con el Fondo Vial por incumplimiento de pago. De los 50 que estaban en ejecución, alrededor de 40 proyectos fueron solicitados la rescisión de contratos ya en el Fondo Vial desde inicios de este presente año. ¿Y esos carreteros? Son proyectos de mantenimiento de la red vial no pavimentada y algunos de la red vial pavimentada. Producto de lo que le mencionaba, de que realmente el gobierno no puede hacerle frente a los compromisos de pago. Red vial no pavimentada son alrededor de 12.000 kilómetros en todo el país. En consecuencia, mucha de esa está completamente paralizada y eso no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Esperemos que el año próximo el gobierno, mediante un fideicomiso, garantice el pago de los contratistas a fin de evitar lo que sucedió este año 2003. Hay pagos pendientes del 2012 por más de 50 millones de lempiras y la deuda de este año sobrepasa los 1.200 millones de lempiras, dice la Cámara Hondureña de la Industria y de la Construcción. Y todavía algunos fondos se deben del 2012 producto de estimaciones que fueron ingresadas este año y que no han sido todavía cumplidas. Estimamos que son alrededor de 50 millones que todavía se deben del 2012. El Ministerio de Finanzas ha hecho todo lo posible, especialmente el tesorero, de tratar de cumplir con estas obligaciones. La red vial es importantísimo para el desarrollo turístico de cualquier país y nosotros tenemos siempre que estar pendientes de que estas carreteras estén en un buen estado para poder movilizar a toda la gente que quiere visitarnos. Se lamentan los empresarios de la construcción la poca inversión pública, apenas 8.000 millones de lempiras se ejecutan y consideran que las lluvias pueden afectar aún más esta red vial. Ramón Matute, Telenoticias. Es hermoso servir a la patria con hechos y no es absurdo servirla con palabras. Por fallas técnicas de comunicación en la torre de control, cancelan y desvían varios vuelos en la capital. México en emergencia por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, que ya deja 19 muertos. 6:37 minutos. Al menos 19 personas muertas, un menor desaparecido y decenas de miles más refugiados es el saldo hasta ahora del paso por México del huracán Ingrid. Estas y otras noticias del campo internacional con la periodista Jessy Amador. México. El paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel ha dejado 19 muertos debido a deslaves, inundaciones y al colapso de viviendas provocadas por las lluvias intensas asociadas a los dos sistemas que golpean tanto a la costa del Pacífico como la del Golfo de México. Se espera que el huracán llegue a tierra de Veracruz este lunes, por lo que las autoridades han desalojado a miles de personas de áreas potencialmente peligrosas. Mientras tanto, Manuel seguía debilitándose la tarde del domingo tras tocar tierra cerca de Manzanillo. Los meteorólogos esperan que esté completamente disipado al final del lunes. Estados Unidos. El presidente Barack Obama firmó la declaratoria de zona de desastre mayor para Colorado, lo que permite al estado recibir ayuda federal para lidiar con la emergencia generada por las torrenciales lluvias y la posterior reconstrucción de la infraestructura local. Mientras tanto, los equipos de emergencia siguen las labores de rescate de cientos de personas que han quedado incomunicadas debido a las inundaciones y deslaves generados por las lluvias de los últimos días en Colorado.
Rusia. Los acuerdos alcanzados este fin de semana en Ginebra entre los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos para destruir el arsenal químico de Siria son vistos en Rusia como un éxito de su diplomacia, pero Moscú aún desconfía de las intenciones finales de Washington en la crisis de Siria. Políticos y analistas rusos han saludado la victoria que para Rusia ha supuesto parar, aunque sea temporalmente, la posibilidad de un ataque militar contra Siria por parte de una coalición liderada por Estados Unidos, pero no tienen garantía de que la administración estadounidense haya abandonado la idea de derrocar al régimen del presidente Bashar al-Assad, aliado de Moscú. Jessy Amador, Telenoticias. Y este fin de semana varios vuelos internacionales fueron desviados y otros cancelados en la capital debido a fallas de comunicación. Ricardo Benedict nos amplía. Una buena cantidad de personas que quisieron salir de viaje no lo hicieron porque algunos vuelos fueron cancelados en el aeropuerto Tonkontin y otros del país. Que durante la mañana los vuelos se han visto afectados, cancelados debido a que no existe una comunicación, las radioayudas entre las aeronaves y lo que es las torres de control, o sea, los equipos de comunicación de tierra, de torre de control, estaban inoperativos. Según la información que nos da la autoridad, estos están siendo ahorita reparados. Este problema provocó que muchos pasajeros se quedaran varados con boleto en mano. La situación es, nosotros estamos tomando las acciones necesarias, hemos tenido que cancelar los vuelos, dejarlos en sus puntos de origen, San Salvador o San Pedro Sula, debido a una situación de seguridad, ¿verdad? Seguridad para la operación y seguridad para nuestros clientes. Familiares y amigos que esperaban dar la bienvenida no pudieron hacerlo, tuvieron que regresar a casa. Bueno, parece que hubo un problema con el sistema de comunicación, entonces no pueden llegar, no pudieron salir porque no hay comunicación con la torre de acá, así me dijeron. Ya, ¿y su grupo de amigos están en El Salvador? Sí, vienen de los estados, pero están en El Salvador ahorita. Es una brigada médica, pero a saber cuándo pueden llegar. Pese a esta situación que imperó en el aeropuerto Tonkontin durante el fin de semana, algunas aerolíneas aterrizaron y despegaron de esta terminal aérea. Ricardo Benedict, Telenoticias. La patria no existe sin el amor de sus hijos. Ya regresamos con toda la información de la agenda deportiva de fin de semana. Carlitos Ordóñez nos tendrá al tanto de la actividad de fin de semana en los deportes al volver. Bienvenidos a los deportes. Acción de la Liga Nacional, partido Maratón Olimpia en el Yankel Rosenthal. Los goles llegaron a través de Carlos Will Mejía, que así marcaba el 1-0. Luego era el Choco Lozano, que había entrado de cambio, el que marcaba el 2-0 definitivo. El Olimpia es más líder que nunca. El Maratón se hunde. Partido jugado en la Ceiba entre el Victoria y el Parriazone. Hoyos marcaba el 1-0 a los 44 minutos. Pero el equipo parrillero iba a responder a través de Luis Lobo y a los 80 minutos igualaba las cosas. Partido jugado en Santa Rosa de Copán entre el Deporte Savio y la Real Sociedad. No se hicieron nada estos dos equipos y terminaron 0-0. Y el mejor partido de la jornada del fin de semana, el que disputaron Platense con Vida. ¡Qué partido! Díaz abría la cuenta, Calderón empataba, 1-1 estaba el encuentro. Pero Cardona iba a encontrar el 2-1 para Platense y posteriormente iba a ampliar marcando el 3-1. Kioto iba a descontar, Platense ganaría 3-2 al Vida. El partido pendiente de esta jornada, Motagua-Real España, se jugará el miércoles en Ciudad Capital. Y en el fútbol de España, el Barcelona ha vencido sobre la hora al Sevilla. Después de que Dani Alves y Messi marcaran los dos primeros goles y Rakitic y Koke empataran para el Sevilla, fue Alexis Sánchez quien en tiempo adicional marcó el gol de la victoria del Barcelona 3-2 sobre el Sevilla. Y en el partido del Real Madrid debutaba Gareth Bale, el jugador más caro de todos los tiempos, marcaba en el partido que terminó 2-2. Cristiano Ronaldo marcó el otro gol del Real Madrid. Para los deportes de Noticiero TN5, les informó Carlos Ordóñez. Espero
no sea tan grave, pero la última vez que estuvimos juntas, ¿por qué le grité? ¿Hija? ¡Mamá! Pedir perdón es bueno para su corazón. Cuídelo tomando diariamente cardioaspirina. A partir de los 40 años, el riesgo de sufrir un infarto se duplica. Una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Si es Bayer, es bueno. Los deportes TN5 fueron presentados por cardioaspirina. Una al día puede salvarle la vida. En manos del Congreso Nacional estará la aprobación del Presupuesto General de la República del 2014, que ya se estima que sobrepasa los 160 mil millones de lempiras. El anteproyecto del Presupuesto General de la República del 2014 tiene el mismo techo del aprobado para el 2013, que sobrepasa los 160 mil millones de lempiras, y queda en manos del Congreso Nacional su aprobación, dice el gobierno. Y es el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo manda un anteproyecto de presupuesto, por eso se llama anteproyecto, y es el Congreso siempre el que tiene la potestad de modificarlo, de redistribuirlo y de verlo. Recuérdese que el presupuesto es la única ley de la nación que el presidente no veta. Existe un proceso de transición del gobierno de la República y lo conveniente es que las nuevas autoridades hagan la formulación de su presupuesto. Los diputados consideran que así debe ser. Ahora es responsabilidad del Congreso conocerlo y aprobarlo. Una alternativa sería que se aprobase el presupuesto tal y como viene de parte del Ejecutivo, que es una copia del anterior. O la otra es que este Congreso Nacional escuche al gabinete económico en la sombra que podría tener el próximo presidente que salga electo el 24 de noviembre. Debe ser presentado el presupuesto al Congreso Nacional de la República. Una vez que es presentado en el Congreso Nacional, las diferentes comisiones de presupuesto 1, presupuesto 2, más las comisiones de obras públicas y otras comisiones revisan ese presupuesto. Eso lleva tiempo. Se tiene que prever las fuentes de financiamiento y la meta de recaudación fiscal para el ejercicio 2014. Este año se prevé cerrar con un desfase de 13 mil millones de lempiras en la recaudación tributaria. Ramón Matute, Telenoticias. Para mañana martes están convocados los diputados. Aquí se espera se aborde el presupuesto general, que desde ya genera reacciones entre los diputados. Fanny Velázquez con los detalles. No enviar el presupuesto de ingresos y egresos de 2014 en tiempo y forma, tal y como lo establece la ley, denota falta de transparencia por parte del Poder Ejecutivo. Así lo manifiestan algunos legisladores. A mi criterio es una falta de transparencia y estaríamos incurriendo inclusive en irresponsabilidades, porque es un deber del Poder Ejecutivo y de sus funcionarios elaborar este presupuesto y remitirlo al Congreso Nacional. Y es un derecho de la ciudadanía conocer ese presupuesto, saber las partidas de todos y cada uno de los renglones presupuestarios. El pueblo hondureño es quien paga los impuestos, el pueblo hondureño es quien se endeuda, el pueblo hondureño es el que paga el servicio a la deuda, por lo tanto tiene derecho a saber en qué forma está elaborado el presupuesto. Si la inversión no va dirigida, los recursos del presupuesto se destinarán únicamente al gasto corriente, lo que afecta al país en general. La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional recomienda nombrar un equipo de transición para no caer en un desfase con el nuevo gobierno. En vez de tener un presupuesto funcional en enero, si el gobierno nos prepara la plantilla ahora y transicionan de una manera adecuada en diciembre y en el mes de diciembre se trabaja con el equipo de transición para que empiece y que esta misma legislatura lo apruebe y que entre a trabajar en enero, vamos a tener que esperar a que venga el año 2014, a mediados de año tener un presupuesto, y esos 5 o 6 meses básicamente se pierden en materia de inversión, porque un presupuesto de año a año le sirve a usted para sostenerle el gasto corriente. El largo receso del Congreso Nacional quedó en suspenso y se convocó para este martes a las 2 de la tarde, sesión en la que se espera se aborde el presupuesto y otros temas que quedaron pendientes en la agenda legislativa. Entre ellas podemos mencionar la ley de tenencia y importación de armas, la reforma a la ley del Ministerio Público, que es una reforma de más o menos la mitad de su articulado. Podemos mencionar también algunas otras reformas en,
en la ley orgánica de la Policía Nacional, pero yo soy de criterio que sí, que por lo menos estas leyes que son de suma importancia para el país, podríamos sesionar una o dos semanas, sacarlas en ese tiempo y después tomar el receso para las elecciones. La ley estipula que es potestad del Poder Ejecutivo enviar el presupuesto general de la República al Congreso Nacional para su discusión y aprobación el 15 de septiembre de cada año. Fanny Velázquez, Telenoticias. 6:53 minutos, ex decano de la Facultad de Economía, diputado en el Congreso Nacional de la República, licenciado Rodimiro Mejía, está en el Aeropuerto Internacional de Toncontín con el periodista Melvin Fernando Paguada sobre este envío de presupuesto del gobierno del presidente Lobo a través del Consejo de Ministros. Obviamente el mandatario ha dicho que quien gane las elecciones el 24 de noviembre tendrá que fijar sus prioridades. Pero, ¿cuál es el ambiente que priva en la Cámara Legislativa en relación a ello? Licenciado Rodimiro Mejía con Melvin Fernando, muy buenos días a ambos, adelante. Buenos días nuevamente, Jorge, Alejandra. Viernes 13 fue enviado el anteproyecto de presupuesto del gobierno al Congreso Nacional de la República. En tiempo y forma, diputado Rodimiro Mejía. Muy buenos días a Jorge, Alejandra y a usted, Melvin, aquí. Gracias por invitarme. Vamos a campaña política ahorita, pero dada la urgencia que usted me llamara, acompañamos al abogado José Osvaldo Ramos Soto, que nos dirigimos ahorita hacia unas aldeas en proselitismo en pro de la candidatura del abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Y yendo concretamente a lo que es su pregunta, en efecto, el día viernes 13 fue remitido, tal como lo señala la Constitución de la República, el proyecto de presupuesto que también, como ha señalado el presidente de la República, es correcto, no se puede, y así lo ha dicho también el presidente de la Comisión de Presupuesto, el licenciado Francisco Rivera, quien es un profesional distinguido, que ya hoy esta mañana está haciendo las convocatorias respectivas para darle el trámite y procedimiento que la ley señala, pero que el presupuesto no se va a discutir porque hay que esperar que el nuevo presidente electo, para que con su equipo de gobierno señale cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser las nuevas políticas que contenga este instrumento de planificación, y que en un gobierno serio y responsable debe de aprobarse en tiempo y forma. Aún estamos a tiempo, si las elecciones son el 24 de noviembre, en diciembre los diputados podemos regresar a aprobar el nuevo presupuesto, y también, y por qué no, el nuevo gobierno, podrían ser los diputados nuevos los que aprueben este instrumento de planificación, si al fin y al cabo lo que se pretende es que, tal como lo señala la Constitución, que Honduras es un Estado de Derecho que se ejerce por tres poderes del Estado, independientes y complementarios, pero yo creo que el Congreso Nacional tiene que tener una comunicación directa con los nuevos electos para que este instrumento de planificación económica, es decir, sea a todas luces concretado en beneficio de la población hondureña. ¿Qué implicaciones tiene lo del techo, que es una especie de candado? ¿Eso significa que nuevas inversiones y proyectos no se van a promover en lo que resta de este año? Explique lo del techo. Mire, yo no he visto el presupuesto y tampoco creo que nadie de la Comisión de Presupuesto lo haya visto, pero el candado no puede existir porque el gobierno, esa atribución constitucional, ya se la da la Constitución de la República al Congreso Nacional, que es aprobar el presupuesto de la Nación. Y el decreto que contiene la aprobación del presupuesto nacional no lo puede vetar el presidente de la República, de modo tal que sí puede haber un consenso con el nuevo presidente electo, con la Comisión de Transición que esté nombre, con ese propósito, pero el Congreso Nacional no está sometido a que él le diga el Ejecutivo cuál es el techo que debe tocar, qué no debe tocar, porque eso será en función de la proyección, de las proyecciones en materia de recaudaciones y de nuevos préstamos que puedan haber, porque recuerde usted que el presupuesto nacional se nutre de las recaudaciones tributarias y no tributarias que tiene el Estado, de donaciones, de préstamos internos y de préstamos externos. Es decir, esas son las fuentes de financiamiento del presupuesto, y lo que no se quiere es caer en lo que estamos cayendo ahorita, que tenemos en un desfase porque han caído las recaudaciones tributarias, y esto pues ha generado un desequilibrio en la planificación que el gobierno había tenido a un principio. Gracias, diputado Rodimiro Mejía Merino. Buen viaje en su actividad política de
de esta mañana y de este día. Jorge, quiero concluir, Alejandra, para manifestarles que no hay problema con relación a la actividad aérea aquí en el aeropuerto de Tocantins. En las últimas horas, especialmente ayer domingo, estuvo cerrado por lluvias. Sin embargo, esta mañana ha mejorado el clima y podemos observar que se encuentra con bastante claridad, y los vuelos que han estado programados para salidas internacionales y los locales lo han estado haciendo Ceiba, San Pedro Sula y San Salvador respectivamente. Jorge, Alejandra, este informe para ustedes y para los televidentes. Adelante. Esta semana el Congreso Nacional retomará el tema de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyas normas son insuficientes para potenciar su estructura e investigación. El director de Fiscales, Roberto Aldana, reaccionando sobre este tema. Necesitamos fortalecer al Ministerio Público, necesitamos una Dirección de Medicina Forense fuerte, necesitamos la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico fortalecida también, reestructurada, y sobre todo la Agencia Técnica de Investigación, que es una gran deuda que tenemos del Ministerio Público frente a la sociedad. También la asignación del rango constitucional, que nos va a permitir acceder a un presupuesto más oportuno. La institución funciona con el mismo presupuesto, que resulta insuficiente para todo el accionar, y demandan una partida de no menos 1.400 millones de lempiras.